Candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido Somos Perú. Muy buenos días, Jorge. Buen día, Julio. Buenos días, vecinos y amigos que nos escuchan por la radio de Radio Miraflores, por las ondas de Radio Miraflores, perdón. Jorge, estás aquí en la radio de Miraflores. En el corazón de Miraflores. Así es, una radio que se inició acá en este distrito. Si te contara un poco de historia, como nuestro director, el ingeniero Ricardo Palma Mikkelsen, esta radio pues se inició en un garaje en este gran distrito y sigue aquí. Y sigue aquí. Acá te va a escuchar todos tus votantes, digamos. Dime, ¿cuál ha sido tu motivación primero para lanzarte para ser el candidato a la alcaldía de Distrito Miraflores? Yo sé que tú has sido ya director municipal de esta ciudad. También has sido teniente alcalde y actual regidor de Miraflores. O sea, tienes un conocimiento amplio. Has trabajado a nivel municipal en los últimos 10 o 15 años. O sea, tienes un conocimiento realmente de tu ciudad. ¿Cuál es tu motivación ahora de decir, bueno, ahora quiero ser alcalde? ¿Qué falta en Miraflores? ¿Qué quieres cambiar? Bien, Julio, gracias por esta oportunidad que me das de poder conversar contigo y dirigirme a todos los vecinos miraflorinos. Mira, la primera motivación es que yo soy un miraflorino de toda la vida. Nací en Miraflores, mis padres también eran miraflorinos, mis hijos son miraflorinos y quiero dejarle cada día más cosas buenas a mi distrito. Entonces, hay una profunda vocación de servicio. Yo estoy vinculado al tema municipal hace 14 años. En paralelo he seguido ejerciendo mi labor profesional. Tú lo has dicho, yo soy abogado en ejercicio y gracias a Dios trabajando bastante en ese aspecto. Pero llegó el momento pues de poder brindarle a la ciudad todas las cosas que yo he aprendido en la Municipalidad de Miraflores. Toda esa experiencia que tengo quiero volcarla en beneficio de la ciudad, en beneficio de Miraflores. Y como tal, hemos preparado un plan de gobierno que es realmente muy interesante y que los vecinos lo pueden conocer y visitar con mayor tranquilidad en una página web que hemos nosotros colgado. ¿Cuál es la página web? www.munozestuvoz.com, de Muñoz es tu voz. Ahora vamos a hablar también brevemente, pero también de lo que quieres hacer acerca de tu plan municipal. Pero a mí me llama la atención y quiero que me digas, veo tus paneles, veo tu publicidad, y hay un lema muy importante, dice, yo soy Jorge Muñoz Wells, quiero ser tu voz, quiero ser tu voz. ¿Qué pasa? ¿Hoy día no se escucha la voz de los miraflorinos? Tú lo acabas de decir, eso es verdad. Lamentablemente no hay una escucha a los miraflorinos y recién por actos de campaña se están comenzando a abrir las puertas. Yo soy regidor en ejercicio y lamentablemente nunca en estos casi 4 años de gestión he pisado las oficinas del alcalde, porque el alcalde no ha tenido la deferencia de abrir sus puertas, de poder escuchar cuando tú no eres precisamente de su partido o de su grupo más íntimo o de sus cercanos, ¿no? Entonces, yo creo que acá... O sea, si no escucha a sus regidores, creo que menos escuchará a los ciudadanos que viven aquí en el distrito. Eso es correcto y eso se ha traducido en una serie de actos autocráticos y bastante autoritarios que no le hacen nada bien a la ciudad y mucho menos a la conducción de una municipalidad como la de Miraflores, ¿no? Hablemos brevemente. Dime, seguridad de Miraflores. Se ha hablado mucho en los últimos meses acerca de la seguridad. Ha sido a veces un poco criticado también el alcalde actual. ¿Qué cambios quieres hacer? ¿Va bien la municipalidad en cuanto a seguridad en el distrito? ¿Qué es lo que dice la población? ¿Qué es lo que dice Jorge Muñoz? A ver, ahí vas a encontrar una disociación entre lo que se viene pregonando por parte de la municipalidad y lo que sienten los vecinos realmente. Ahí tenemos un primer punto de partida. Si tú ves, hoy en día vas a encontrar a los serenos volanteando, una cosa que me parece terrible, que un sereno esté volanteando. ¿Los serenos están volanteando la publicidad de la campaña del alcalde actual? Sí, que dice que Miraflores es la ciudad más segura de Lima. Y eso es una manifestación de voluntad que le han tomado de un trabajo que ha hecho Ciudad Nuestra, que es la ONG que preside Gino Costa, en conjunción con Ciudadanos al Día, pero que solamente ha medido la percepción de cómo se siente la gente en un determinado espacio de seguridad. Es decir, cuando la gente ha ido a hacer trámites a las municipalidades, y en este caso concretamente a la Municipalidad de Miraflores, han medido, después de que han hecho algún trámite, le han preguntado, ¿y cómo se siente respecto a su seguridad en su casa, en su trabajo, que no necesariamente es en Miraflores, o en el lugar donde usted estudia? Y la
respuesta ha sido positiva. Entonces han dicho que después de La Punta está Miraflores. Y como La Punta es un distrito chiquito, Miraflores entonces es el distrito más seguro de Lima Metropolitana. Esa es la conclusión del alcalde. ¿Y esa es la conclusión verdadera o no? No, porque hay problemas serios. Y esos problemas serios se traducen, si yo te zonifico Miraflores en tres: la zona 1, que es Santa Cruz; la zona 2, que es el centro donde nosotros estamos ahora; y la zona 3, que es la zona de San Antonio y La Aurora. Vas a encontrar que en cada uno de estos lugares hay problemas serios de seguridad. En la zona 1 hay pandillaje. Es increíble. Hay pandillaje en Miraflores. Aquí, sí. ¿Y pandillaje del distrito o es un pandillaje que viene afuera? Es un pandillaje móvil, pero que de alguna manera se repotencia en la zona de Santa Cruz. Y además hay otra problemática en esa zona. Hay microcomercialización de drogas, que no se está haciendo un trabajo real para acabar con eso. En la zona 2, que es la zona centro, hay una problemática seria de robos. También hay microcomercialización de drogas y existe prostitución. Pero en la zona 3, que es la zona más residencial, vamos a llamarlo así, del distrito, hay robos de casas, robos de departamentos, robos de autopartes, y también hay una situación de hurtos. Tú sabes la diferencia como abogado que eres, que el hurto es una situación donde no hay violencia, pero también hay robos, ¿no? O sea, hay una apropiación ilícita de los bienes.